Bueno, y decíamos en el comienzo del programa cómo cambia el panorama, ¿no? Desde lo que es la reactivación de a poquito, gradual, del transporte interurbano de pasajeros, luego de 9 meses de parate total, de cuestiones que tenían que ver también con arreglos de salario, con posiciones empresariales, con la disposición del Ministerio de Transporte de la provincia, con los propios trabajadores del volante que se veían afectados. Bueno, no solo por la pandemia, la pandemia fue el marco también para un reajuste y una regulación de cuestiones salariales, adeudadas, incluso entre otras cosas que finalmente empiezan a rotar, ¿no? En esta rueda que literalmente empieza a andar. En la terminal de ómnibus seguramente nos va a sacar la fotografía no solo Andrés Oviedo, sino verbalmente también nuestro compañero Marcelo Ortiz para contarnos qué es lo que sucede. Chicos, adelante, buen día. ¿Qué tal, Pauli? Muy buen día para vos, muy buen día para todos los que están en el piso, los que nos siguen habitualmente por las diferentes vías de comunicación de Punta AM. Después de casi 9 meses, la postal empieza a tomar otro color, de a poquito, porque la realidad dista de ser lo ideal, más allá de normalidad o vieja normalidad, de las 25 plataformas que habitualmente en la vieja normalidad nos tenía acostumbrado. Tan solo en este momento tenemos ocupada una y tenemos gente esperando y tenemos también una realidad diferente a la que se había anunciado en Córdoba Capital, por ejemplo. Déjame decirte que hace un ratito llegó la primera línea de moldes Río Cuarto. Le contamos a la gente que lo que tiene que ver con lo interurbano aquí, sobre todo la conurbación riocuartense, que es Holber y Las Higueras, no ha sufrido alteraciones, o sea, va a seguir con el mismo régimen que venía teniendo en los últimos 2 meses, desde que nuevamente volvió a esa circunstancia de tener el vínculo Río Cuarto-Holber, Río Cuarto-Las Higueras. Pero sí, por ejemplo, hoy se incorporó Moldes, que llegó hace un rato. Tenemos el de Sierra Sur aquí, que está esperando salir. Sí. Vamos a tratar de acercarnos a algunos de los usuarios que durante bastante tiempo han tenido muchísimas dificultades, obviamente, para tratar de llegar hacia Río Cuarto, ya sea desde ver al médico, hacer un trámite, comprar ropa, hacer todo lo que se hace por allí de una localidad más pequeña, en una ciudad de las características de bienes y servicios que tiene Río Cuarto y que no lo podía hacer. Claro. Bueno, hay muchas alternativas que empiezan a abrirse, pero claro, todo está supeditado a la posibilidad de que puedan llegar a tener un cumplimiento mayor en cuanto de pautas salariales que han venido atrasadas y que se han visto afectadas, claro, sí, está, con el tema de la pandemia. ¿Vos sabés, Marce? ¿Nos molestamos un segundito? Sí, Pauli. No, justamente eso, que hay gente que está esperando, por ejemplo, que esperaba desde las 6 de la mañana para un colectivo que iba a tener recién a las 9. A ver, preguntarle ahí a las personas que están esperando, ¿cuál es el caso, no? Claro, bueno, en el caso tuyo, buen día, ¿cómo va? ¿Dónde viajas? A Jujuy, San Salvador de Jujuy. San Salvador de Jujuy. ¿Y desde qué hora estás esperando acá? Ya, de las 9. Ah, llegaste relativamente hace poco. Sí, sí, recién. Ahora a las 10:20 tengo el colectivo. ¿Y 20 te vas a Córdoba y de allí...? No, ya voy directamente a Jujuy. Ah, te vas directamente a Jujuy. Está contenta, feliz, mirá. Sí, sí. Así que feliz de poder viajar otra vez. Así que estábamos esperando ya que abrieran para poder viajar. Bueno, la posibilidad de pasar las fiestas, ¿qué vas a hacer en Jujuy? Con mis papás allá. Así que voy a estar con mis papás, a pasar la fiesta con ellos y por un buen tiempo me voy. Así que, bueno, feliz de poder viajar y estar con ellos. Mucho que no los veía. ¿Cuándo te enteraste de la habilitación? ¿Cómo fue lo de la habilitación? ¿Cómo fue también lo del tema del pasaje? Porque pasaje ahora fue sorpresa. Me llamaron mis viejos y me dijeron, ya te tenemos el pasaje listo. Digo, ¿cómo que ya lo tienes? Sí, ya te lo tenemos listo. El 15 te venía, así que súper feliz. Lloraba de emoción de poder estar con ellos y porque, bueno, los dejo a mis hermanos acá, pero bueno, me voy feliz porque los extraño y ya quería viajar. Ya estaba loca de poder. ¿Qué haces acá en Río Cuarto? ¿Cómo? ¿Qué haces acá en Río Cuarto? Y ahora esperando el colectivo. Ya me quiero ir. Ella sí, no pudo 9 meses viajar, Marce, pregúntale. Bueno, muchas horas de viaje. ¿Por 9 meses no pudiste viajar? No. Claro. Y rogaba y veía las noticias que ya habilitaban. Iba a la terminal, preguntaba y no daban respuesta. Y iba al otro mes, veía las noticias que se habilitaban y volvía a la terminal y nada, no había caso. Y ahora que me llamaron y me decían, ya te tenemos el pasaje, quiero decir, no lo podés creer. Digo, ya, seguro que lo sacaron. Sí, dice, fíjate en el correo que te llegó. Así que entré y lo tengo, el pasaje. Así que una emoción de viajar, de conocer, de poder estar con mis papás. Lo más importante que yo voy a estar con ellos.
hacía mucho que no los veía, así que bueno, me voy por allá un buen tiempo. Uh-huh. Por ahí. De prepandemia, ¿cuánto hace que no los veías? Y hacía casi 2 años. Entonces, oh, ellos se fueron. No es solamente, digamos, este verano que pasó, sino ya... Sí, ya hace bastante, ellos se fueron, ya 3-4 años se fueron ellos, hace 3-4 años se fueron. Así que, y vinieron para una de las fiestas el anteaño pasado, pero no es lo mismo. No es lo mismo, así que, y ahora yo me voy a pasar la fiesta allá y ya me quedo. Ya me quedo con ellos. Y ojalá que sigan así, que sigan habilitando para poder venir a visitar acá a mis hermanos, mis amigos, para poder venir. Ojalá que no se cierre, que sigan los colectivos, que se pase todo rápido. Que pase todo esto de la pandemia rápido. Uh-huh. Así que bueno, feliz. Súper feliz. Bueno, muchísimas gracias, mi amor, y que sea buen viaje. Bueno, muchas gracias. La alegría, la felicidad, de una, claro. Imagínate, volver a ver a sus papás después de tanto tiempo, ¿no? Y conocer, porque por lo que deducimos, los papás se fueron a vivir a Jujuy hace 2 años. Entonces ella tampoco conoce. Estamos, ¿no? ¿Qué trayecto hace? A Río Tercero voy. A Río Tercero, bueno, también es uno de los interurbanos, el caso suyo, que se ha habilitado. Sí. A Río Tercero, ahora voy haciendo rebola. Protocolo, preguntale. ¿A qué hora es el Río Tercero? Ahora ya, en un ratito tengo que salir. En un ratito, bueno. ¿Cómo es el caso de ustedes que son choferes? Digamos, no pueden manipular el dinero, tienen que hacer la compra. Tarjeta TUM sería de la empresa nuestra. Carga en boletería o con boleto canje de boletería únicamente. No podemos manejar con plata. Bueno, esa es una de las modalidades nuevas que tienen en términos de protocolos. ¿Cuáles otros protocolos tienen? Y que saca todo por internet, pasajes. Todo por internet con anticipación, o si no, venir a sacar boletería y tenerlo ya de mano el pasaje para reservar su asiento. Bueno, muchísimas gracias, te dejamos seguir. Bueno, gracias, por favor. Ya se estaba yendo. Bueno, este Barrio Tercero, el Grupo Sierras, que es en definitiva el único vehículo en este momento, la única unidad que tenemos. La gente de Jujuy que está esperando con sus familiares, claro está, y un poquito más, si que te parece, nos vamos acercando a las boleterías, sí, Pauli. Por favor. Porque hay muy poquito movimiento por aquí. Verás también otro detalle de, a ver, del tema, antes que ingrese, digamos, el tema de los asientos. Sí. La modalidad de que un asiento sí y un asiento no, qué es lo que está habilitado y qué es lo que no. Por ejemplo, en estos viejos asientos de espera, distanciamiento, no usar, te marcan 2 de 5 que tenemos aquí. Uh-huh. Hay 2 que no se pueden usar y hay 3 que sí, 1 sí y 1 no. Esa es otra de las características que tiene. Claro, como en todos lados, Marce, en este, ¿no?, momento la terminal. En todos los lugares donde hay espera, la mayoría hacen esta modalidad de tachar, anular un asiento de por medio, ¿no? Bien. Claro, y así está desde donde se ingresa al buffet, para decirlo de alguna manera, de la terminal y la salida por Pedro Sáenz. Claro. Es decir, uno sí, uno no, está absolutamente en todos lados. Sí. Marce, también con las prerrogativas del caso. ¿Funciona el buffet? ¿Cómo está el tema de los negocios? Porque es clásico, ¿no? Uno mientras espera va circulando, se toma el cafecito, ve los negocios, compra algún recuerdo para llevar, por ejemplo, al papá y a la mamá en Jujuy. ¿Cómo está? ¿Hay negocios abiertos? ¿Hay muchos que cerraron? ¿Hay muchos que alquilaron, que se fueron, lamentablemente, con bueno, este parate? El buffet, por lo pronto, lo vemos abierto. Bien. De acá de lejos lo vemos abierto. Hay grandes carteles puestos de protocolo de transporte, ese es otro tema también. Bien delimitado, plataformas y salidas. Por ejemplo, protocolo de transporte, pasajero, automotor y ferroviario. El uso del tapabocas es obligatorio en todo momento. Quienes viajen deberán tener el certificado único habilitante para circulación emergencia COVID-19. ¿Cómo es el operativo? Acá están los iconos. El vehículo deberá permanecer ventilado antes y luego del servicio, en lo que atañe a la unidad. El control de temperatura de los conductores antes de tomar servicio de los pasajeros antes de ingresar al ómnibus. La cartelería visible dentro del vehículo que indique la distancia de 1.5 metros requerida. En viaje, dice, la capacidad de ocupación por coche ferroviario queda limitado al 60%. En el servicio automotor la capacidad se limita a 37 personas en semicama, 26 en ejecutivo y 18 en cama suite. El baño, que disponga de un rociador con una solución de agua y lavandina para la sanitización. El servicio de comida y bebida. La entrega de material de lectura y objetos como almohadas, mantas o auriculares están suspendidos. El pasajero, si lo desea, podrá provisionarse estos elementos y o comida por cuenta propia. Para todos aquellos, por ejemplo, viajan a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana a Córdoba, que está acostumbrado uno al juguito o al cafecito o al alfajor, bueno, se tiene que autoservir. Uh-huh. Uh-huh.
Si algún pasajero presenta síntomas, será aislado por una distancia de al menos 3 metros. El conductor, que contará con un listado de centro de salud que se encuentra en la traza del viaje, deberá comunicarse al 0800-222-1002, opción 1, para recibir instrucciones sobre cómo accionar. ¿Sí? Me quedaba pensando el tema de la viandita que suelen dar algunas empresas. Uno se autosirve porque en la empresa hay un lugar donde servirse en lo que vos pagás en el pasaje, o es que vos te lo llevás desde tu casa, vos llevás en tu cartera, en tu bolso, algo para comer si te dan ganas en el viaje. ¿Cómo es eso? Claro, me parece que lo que viene de tu casa, digamos, claro, no tenés el contacto con el... Con el colectivero, ¿no? El colectivero generalmente antes pasaba, hacía una vueltita, contaba la cantidad de gente. Con los sobre cual, todo lo que tienen que ver con las unidades de primera hora en la mañana. Con lo cual, pensaba, ¿no? En un raconto general de pasajes hubo un incremento. O sea, no hay un abaratamiento del costo del pasaje porque, por ejemplo, ya no te entregan viandas. Al contrario, hubo incrementos hasta del 30%, por lo que sé. De pasaje, claro. ¿No? Sí, sí. ¿Se sí. puede averiguar eso, el precio de los pasajes, si andan por ahí cerca de alguna boletería? Absolutamente. Vamos, entramos, si querés entramos por aquí, después salimos por el lado del bar, del lado del buffet, que me parece sí estaba abierto. Y de paso aquí vemos también sobre la parte central qué locales están abiertos. Bueno, la superficie de farmacia. Recuerdo hace unos meses atrás cuando solamente el kiosco y la agencia Quiniela. Eran los negocios que estaban abiertos, Pauli. No sé si recordarás, bueno, ahora aparentemente está abierta la farmacia, ya están abiertas algunas de las superficies, claro está, sobre el caso de Chevalier, bien, de Sierra Sur. Marce, hagamos una cosa. Mientras ustedes ahí coordinan con alguna boletería para ver precios y locales que continúan abiertos y cómo la pasaron, nosotros volvemos porque tenemos placas y después volvemos con ustedes, ¿te parece? Como no, con todo gusto, nos dejamos por línea abierta. Si dale, muy bien. Muchas gracias, chicos. Nuestros compañeros, nuestro móvil desde la terminal, entonces, viendo este paisaje de nuevo, ¿no? Actualizado de la terminal, que se ve vacía, se ve desierta, claro, se ve distinta, pero de a poco reactivándose. Vamos a repasar en placa, si te parece, los protocolos, el protocolo de activación de lo que es el transporte interurbano de pasajeros que empezaba a regir desde hoy. Y van a ser los siguientes. La compra de pasajes, que decía uno de los choferes que entrevistábamos recién, justo bajándose de la unidad, es esta. No se podrán pagar el monto en efectivo en las unidades. La compra tendrá que ser únicamente en las boleterías habilitadas o en la página web de la empresa, o sea, todo por internet, el menor contacto posible. Las empresas deben adecuar sus sistemas de modo que los pasajes emitidos, ya sea en boletería, por plataformas web o en consolas sobre las unidades, tengan asociados en el sistema el número de DNI y teléfono personal del pasajero. Esto permite realizar la trazabilidad del pasaje en caso de ser necesario, claro. Los sistemas utilizados por la empresa deben estar en condiciones de brindar inmediatamente a la Secretaría de Transporte o al COE esta información de trazabilidad que decíamos, en caso de ser requerida por estrictas cuestiones de seguimiento epidemiológico ante casos de contagio y transmisión COVID-19. Y quienes se trasladen en este tipo de transporte deben gestionar un certificado único habilitante para circulación de emergencia, el que tiene que ser tramitado a través de la aplicación Cuidar, que es obligatorio para todos los pasajeros. A veces lo suelen pedir en la policía si vas de privado, pero si vas en transporte interurbano lo piden sí o sí. Es una cuestión que lo tenés que hacer. El interior del vehículo deberá ser desinfectado mediante un pulverizador rociador con una solución desinfectante a base de alcohol, claro, lavandina o amoníaco u otro desinfectante aprobado según indicaciones del Ministerio de Salud, presentando especial atención a los pasamanos, a todos los elementos que utilizan habitualmente para sujetarse los pasajeros. No va a haber más cortinas, así que trata de elegir un horario en donde no te dé el sol.
se deben retirar, ahí está, las cortinas, los visillos y demás elementos de tela que pudieran retener el virus. La parte del asiento que se utiliza como apoyacabeza debe estar cubierta de material de tipo nylon o plástico, de modo que permita su limpieza, imagínate cuando pasan el pulverizador con alcohol. Así que los pasajeros deben realizar fila con una distancia de 2 metros al ascender al vehículo. Parte de lo que es este protocolo que permite justamente la habilitación de a poco del transporte interurbano de pasajeros. Y finalmente, todos los pasajeros deben viajar sentados, deben usar tapabocas durante todo el trayecto, la utilización del barbijo y el tapabocas, y la unidad debe estar constantemente ventilada de acuerdo a las condiciones que permita cada una de las unidades. Y está prohibido el uso del aire acondicionado, así que ese también es un tema, ¿no? Para el viaje. No va a haber cortinas para el sol y no va a haber aire acondicionado. Son las condiciones que por el momento establece el COE, el Ministerio de Transporte, para que finalmente se empiecen a poner en rueda, ¿no?, los colectivos interurbanos. Volvemos a la terminal porque recién hablábamos con pasajeros, recién hacíamos justamente un recorrido por lo que son las plataformas. Bueno, ahora estamos adentro, estamos viendo a ver cuánto valen los pasajes. Si no están las viandas, por ejemplo, ¿bajaron el valor de los pasajes en todo este tiempo o se incrementaron? ¿Cuánto sale ir y venir a Córdoba, ponele, o cualquier destino? Así está nuestro móvil. Adelante, chicos. Muchísimas gracias, Pauli. Estamos en la plataforma de SAT Ciudad Río Cuarto, que tiene diferentes corredores, ¿no? Sobre, por ejemplo, Río Cuarto Villa María, que podés pasar por toda la 158, lo que es La Siguera, Chocul, Carnerillo, General Cabrera, General Dehesa, Las Perdices, Dalmacio Vélez, Luca, Arroyo Cabral y El Cruce. Lo que decíamos de Coronel Moldes, por ejemplo, que fue uno de los primeros que tuvo su salida desde Moldes a Río Cuarto. Cuando se desocupe la boletera vamos a tratar de ver cómo ha sido el movimiento, al menos en estas horas primarias aquí en la ciudad de Río Cuarto. Recordamos que tanto lo que tiene que ver con Holber como Las Higueras sigue siendo similar. Bueno, ahora sí le molestamos. Buen día, ¿cómo es el movimiento de los interurbanos? Solamente la gente viene a asesorarse con los horarios, nada más. Venta de pasaje, muy poco. Bueno, en el caso este que es interurbano, tanto Holber como Las Higueras no han tenido modificaciones, ¿y los otros? Los otros de larga distancia, sí. Trabajamos con un solo horario por día, a Villa María y a Coronel Moldes. Y Higueras y a Holber están con horarios reducidos todavía. Por ejemplo, Villa María ya vino acá a Río Cuarto, ¿se vuelve cerca de las 4 y media? Regresa a las 16:30, sí. Bueno, y en el caso de Coronel Moldes, por ejemplo, otra ciudad importante dentro del departamento. Bueno, Coronel Moldes sale de Coronel Moldes 8:15 de la mañana y está regresando a las 17:50. Bueno, ¿ha habido modificaciones de precios todo este tiempo? Momentáneamente no. Seguíamos con el mismo precio de prepandemia. Mismo precio habitual que teníamos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Por favor, que anden bien. Así está la situación un poco de lo más cercano, de los interurbanos, de lo que se viaja cotidianamente dentro del mismo departamento Río Cuarto. E intentamos hablar con la gente que tiene el Río Cuarto Córdoba, pero no tenían el permiso de parte de las gerencias para hacer declaraciones. Pero por lo pronto, bueno, empieza a haber un movimiento. Estaban chequeando también la misma gente que los agrupa, la misma gente de Aboita, sí tenían absolutamente todo en regla. Por ejemplo, el Sierra Sur que viaja a Río Tercero se le había pedido el alcohol y todo lo que conlleva el protocolo de sanitización para que la gente pueda subir. También eso están controlando a primera hora de la mañana. En este caso, sobre todo los que tienen que ver con las gremiales que nuclean a los trabajadores del volante, en este caso la gente de Aoita. Perfecto. Bueno, así está el panorama, ¿no? Ya se ven luces, se ve gente transitando, algunos descansando o en realidad esperando el próximo pasaje, otros averiguando, como decía una de las vendedoras, consultando horarios, ¿no? Porque se ha transformado todo. Recordemos, el pasaje Marce está habilitado por parte del Ministerio de Transporte en un 100% para las unidades, pero depende de cada empresa
qué porcentaje va a utilizar para su unidad. Por ejemplo, hay algunas empresas que del 100% habilitado usan el 60% para mantener, por ejemplo, distancia, ¿no? Como corresponde, para asegurar, digamos, las normas sanitizantes. Absolutamente, y el mismo distanciamiento en sí. La mayoría, digamos, había cierto consenso en un 60%, 60, 65%, pero que no pasara de allí. En definitiva, también está trasladado eso, ¿no? Que el distanciamiento, que el cuidado, no solamente esté por una cuestión prerrogativa o normativa, sino también que esté en el ciudadano y, en este caso, también en las empresas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Abrazo grande, Pauli, muy amable. Bueno, decíamos ahí en el graf, más de 8 meses, casi 9 meses de inactividad, volvió el transporte, vuelve de a poco y la gente se va acercando para averiguar horarios y precios y protocolos que lo repasamos allí en las placas que van a quedar después en nuestras redes sociales, así que si tenés alguna duda lo podés consultar por allí.